Sincronizando. Listo, vámonos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy voy a ir hacia Reforma, a una de las avenidas principales de la Ciudad de México, para ir a dar una vuelta a Chapultepec, porque quiero visitar uno de los lugares que a mí en lo personal me gustan bastante, pero no solo a mí, sino a 5 millones de personas que lo visitan cada año. Así que acompáñenme porque comenzamos. Pues antes de comenzar nuestro viaje como tal, les quería decir que cuando un turista viene a la Ciudad de México, las agencias de viaje por lo general les tratan de vender cuatro tipos diferentes de recorridos. Uno es la Basílica de Guadalupe con las pirámides, el otro es la pirámide de Cholula o el viaje a Puebla, que este viaje ya lo tenemos y se los voy a dejar en las etiquetas de la esquina de acá arriba para que lo chequen, el viaje de Cholula. El otro viaje que les tratan de vender es el de el recorrido de la ciudad por la parte sur, que es Xochimilco, Ciudad Universitaria y Coyoacán. Y el último recorrido es el de la zona centro, que es Zócalo, Alameda del Sur, Reforma, Chapultepec y alguna parte de las lomas de Chapultepec. Entonces, el recorrido que vamos a hacer el día de hoy es muy parecido a este último, al número 4, pero no lo vamos a hacer en su totalidad, pero te va a dar una idea de cómo es este recorrido por si un día visitas la Ciudad de México. Ahora sí, ya vamos a empezar nuestro recorrido como tal y vamos a empezar con el edificio que tenemos aquí a la derecha, que es la Torre Latinoamericana, que ya ha salido en varios de los videos del canal. Este edificio tuvo el récord del edificio más alto de México por 27 años, más o menos tiene una altura de 181 metros y se terminó de construir en la década de los 70. Lo importante de este edificio es que cuando se inauguró fue el edificio más alto del mundo fuera de Estados Unidos. Y lo realmente importante que contribuyó a este edificio es que fue el primer rascacielos construido en una zona altamente sísmica como es la Ciudad de México. A raíz de este edificio, que su fachada está hecha de cristal y aluminio, ya empezaron a hacer sus edificios Japón y demás países sísmicos. Y también fue el parteaguas de muchos de los edificios que al rato vamos a conocer aquí en México, que ya son mucho más altos que este. Cuando la Torre Latinoamericana cumplió los 50 años, remodelaron los últimos pisos. Entonces, si tú deseas subir a este edificio, hasta arriba vas a encontrar dos miradores prácticamente. El primero está cerrado porque ahí vas a encontrar la cafetería y el museo del edificio. Y si subes ahora sí que hasta arriba, creo que es el piso 44, ahí ya es la base de la antena y todo eso va a estar al aire libre. Solo vas a encontrar un protector de malla de alambre como una especie de jaula para eso de los resbalones. Pero si tienes la oportunidad de venir en un día realmente despejado, vas a tener una de las mejores vistas de la Ciudad de México. A la izquierda vamos a poder ver el Palacio de Bellas Artes, que fue construido en 1904 y terminó en el 34. En 1987 fue declarado como Monumento Artístico de la UNESCO y adentro vamos a encontrar una sala de teatro, varias salas de exposiciones, librerías y los murales de Diego Rivera, Siqueiros y Clemente Orozco. Su fachada está hecha de mármol, lo que hace que a cada rato se esté hundiendo. Y a la derecha vamos a poder ver el Palacio Postal o la Casa de Correos, que tanto el Palacio Postal como el Palacio de Bellas Artes son obras del mismo arquitecto, que se llamó Adamo Boari, y ambas fueron construidas bajo las órdenes de Porfirio Díaz. En el caso del Palacio Postal, su interior está fenomenal. Si tienen la oportunidad de entrar, háganlo, porque este palacio tiene una de las escaleras más emblemáticas de la Ciudad de México. Junto al Palacio de Bellas Artes comienza este parque que se le llama la Alameda Central. Se llama Alameda porque a un inicio se plantaron ahí álamos y por eso lleva este nombre. Y este es el primer parque de América, o sea, el más antiguo de todos. Más o menos empezó a construir o se mandó a hacer por ahí de 1590, por esas fechas cuando todavía había un virreinato en México. Y durante la época colonial fue el sitio preferido por la alta sociedad, lo que hizo que le tuvieran que poner una reja a todo su contorno para que la gente humilde no pudiera entrar al parque y que no se mezclaran las sociedades. Y ya por ahí del siglo XIX se mandó a quitar
esta reja, y ya como ustedes pueden ver, a partir de este siglo a la fecha ya es para todas las personas que lo quieran gozar. Todos son libres de su acceso y demás. Junto a la Alameda Central se encuentra la Avenida Reforma, que es esta calle que nos interesa. Solo que esta avenida cuenta con carriles centrales y laterales, pero por reglamento de tránsito, todas las motocicletas menores a 250 centímetros cúbicos deben de ir por la lateral. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que viajar por la lateral. Les cuento rápidamente la historia de esta avenida. Durante el mandato de Maximiliano de Habsburgo, que fue por ahí de 1860, él quiso modernizar a la ciudad y quiso conectar prácticamente el Palacio Nacional con su casa de residencial de ese entonces, que era el Castillo de Chapultepec. Entonces, como en Napoleón III allá en Francia estaba haciendo un modelo de calles que era calle Glorieta, calle Glorieta, calle Glorieta y así sucesivamente, él quiso emplear esta idea en México y así surgió el Paseo de la Emperatriz, que hoy es Avenida Reforma. Justo estamos ahorita en la esquina donde todo comenzó, donde comenzó esta obra de la Avenida de la Emperatriz o de Avenida Reforma con dirección a Chapultepec. Bueno, en esta esquina vamos a poder encontrar el edificio y el monumento del Caballito del escultor Enrique Carvajal. Ahí enfrente está el edificio del Morro, que es sede de la Lotería Nacional. El edificio de abajo, Café, es el periódico Excelsior, y el que está atrás de la fuente es el Universal. Y aquí atrásito está La Jornada, entonces son tres periódicos importantes prácticamente en la misma esquina. El problema es que yo no quise venir en domingo a grabar porque los domingos cierran Avenida Reforma para la gente que quiere venir a hacer bicicleta, patines, caminar, etc. Y hoy que es sábado quise aprovechar y hay marcha, entonces ya no hay paso, voy a tener que rodear y pues a seguir con el recorrido. Bueno, pues después de una pequeña vuelta nos volvemos a incorporar a la Avenida de Reforma. Y como dato, el presidente Benito Juárez le cambió el nombre de Paseo del Emperador o de la Emperatriz y se lo cambió a Paseo Degollado en honor a uno de sus generales más fieles en la Guerra de la Reforma. Y después de esta Guerra de la Reforma, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada le puso como definitivo Paseo de la Reforma. Y el edificio azul de aquí al lado es el edificio de la Procuraduría General de la República. Ahorita nos encontramos en la Glorieta de la Palma y el edificio que tenemos enfrente, que está todo lleno de espejos y esa cúpula también de espejo, es la Bolsa de Valores Mexicana. Y a propósito, esta Glorieta de la Palma es la única glorieta que no tiene un monumento. Se dice que originalmente iba a haber dos monumentos con homenaje a los 100 años de la independencia de México, que iba a ser el Ángel de la Independencia y un monumento a Miguel Hidalgo, pero solo se construyó la columna de la independencia, y en lo que llegaba el monumento a Miguel Hidalgo se plantó una palma, pero como este nunca llegó, pues la palma creció y ahí se quedó. El edificio que está aquí enfrente como de color gris es el edificio del Banco HSBC. Y este se encuentra justo en la esquina de la Glorieta del Ángel de la Independencia. Pero pues ese árbol nos está tapando, entonces voy a tener que dar ahora sí una mega vuelta para que lo puedan ver. Bueno, de este lado van a poder ver mejor el Monumento de la Independencia, que desde 1843 el presidente de ese entonces, Antonio de Santana, quiso hacer un monumento a la independencia, pero por muchas razones no se pudo hacer, entre golpes de estado, que no había dinero y cualquier cosa, nunca pudo hacerse este monumento de la independencia hasta la presidencia de Porfirio Díaz. Durante su gobierno, él empezó a preparar muchos monumentos y varias celebridades para el festejo de los 100 años de la independencia. Y cuando estaban construyendo ya la columna, de repente se les fue de lado porque estaban mal hechos los cimientos y hubo un relajo ahí. Pero sí se pudo concluir la obra para el 16 de septiembre de 1810, cuando Porfirio Díaz inauguró el Ángel de la Independencia, que en realidad no es un ángel, es una victoria alada, la que lleva hasta arriba, pero aquí sucede de todo, desde manifestaciones hasta celebridades de todo tipo, ya sea de fútbol, de cualquier tipo de índole deportivo, y es casi casi un paso obligado para las quinceañeras de México. De hecho, ahorita van a ver algunas que están ahí tomándose fotos.
Pero como no te puedes parar en realidad aquí donde estoy, porque llega la policía y te mueve, voy a aprovechar rápido también para tomarme una foto y le seguimos con este tour. Ahí está, vámonos. Ahorita ya estamos en la última glorieta que vamos a ver el día de hoy, que es la de la Diana Cazadora, que en realidad se llama la Flechadora de Estrellas del Norte. Esta fue inaugurada en 1942 cuando el presidente de Ávila Camacho quiso embellecer a la ciudad. Creo que ya estaba la fuente y nada más le pusieron la Diana Cazadora, pero mucha gente de los años de los 40 se ofendió porque la Diana Cazadora está desnuda, entonces lo que hicieron fue poner un taparrabos de cobre, pero el artista lo pensó a que nada más se le pusieran 3 puntos de soldadura para que en un futuro, cuando la sociedad mexicana sea de mente más abierta, lo puedan retirar. Y esto sucedió en las Olimpiadas de 1968, cuando se le quitó este taparrabo y así ya quedó completamente desnuda, pero sin flecha, porque ya la disparó. Ahorita me encuentro casi ya en la esquina de la entrada de Chapultepec y voy a llegar a una esquina que yo le llamo la de los colosos de Reforma, porque por ejemplo este edificio blanco que tenemos aquí enfrente con los agujeritos es la Torre Reforma. Luego le sigue el azulito este o verde, es la Torre Mayor, que se inauguró en el 2003. Y el edificio que sigue, no sé si alcanzan a ver como una fila de puras ventanas. Este edificio está en construcción, creo que se va a llamar Chapultepec 1. Sé que va a contar con hotel, oficinas, residencias y no sé qué tanto. Pero estos edificios son los más altos de México, o de los más altos de México y algunos de América Latina. Nada más que déjenme estacionar aquí enfrente para que les enseñe los otros, el otro edificio que es de los más grandes también, que es este de aquí enfrente, que es el, es la Torre Vancomer. Y la pequeñita de al lado, de tan solo 100 metros de altura, es la Estela de Luz, que es un monumento al bicentenario de la independencia y al centenario de la Revolución Mexicana. Y es una estela de luz porque en las noches ponen a encender sus paneles y a veces la acompañan con música, entonces está todo muy coordinado. Y a veces nada más ponen la pura luz y igual nada más la ponen ahí a bailar. A partir de esta zona en adelante ya los carriles laterales se juntan con los internos, entonces ya se forma una sola avenida, por así decirlo. Y hasta aquí llega el tramo que hizo Maximiliano. A partir de aquí ya entramos a Chapultepec y Avenida Reforma va a atravesar 3 secciones de Chapultepec. Ahorita estamos en la primera, pero lo malo de aquí es que ya no hay nada al ras de la banqueta. Del lado derecho hay 2 museos, el primero es el Museo Tamayo y el que sigue es el de Antropología e Historia, pero no vamos a poder ver ni las fachadas porque nos van a estar estorbando los árboles, porque sí están un poquito hacia adentro. Y del otro lado, toda esa valla que ves ahí es la cerca del bosque de Chapultepec, de su primera sección, que es a donde vamos a ir. Entonces nada más voy a estacionar la motocicleta y nos metemos en sí al bosque de Chapultepec, primera sección. Y en lo que me voy a estacionar, le quiero mandar un saludo a Chris Raiders Motoblog, que él es de Ecuador, a RMS Vlogs, a Guillermo Aparicio y el otro es para Jorge Alberto Vázquez. Un saludo a todos ellos y muchas gracias por interactuar aquí en el canal. Ahorita me encuentro aquí abajo de la Estela de Luz, justo a la entrada del bosque, y a partir de aquí hay que caminar bastante porque ya vamos a ir a visitar mi lugar favorito aquí dentro del bosque de Chapultepec. ¿Ya saben a dónde vamos a ir?